Buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a la videoconferencia organizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana Luján de Cuyo y la Agrupación Estudiantil para la Formación y el Liderazgo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con el auspicio del Ateneo de Historia. Presentamos al coronel retirado Walter Daniel Muñoz, oficial superior especializado en logística, quien va a disertar sobre el general José de San Martín y la logística del Ejército de los Andes. En sus antecedentes, el disertante egresó como oficial del Ejército Argentino en el año 1983, desempeñándose como oficial subalterno en distintas unidades de montaña, realizando cursos y tareas propias del ámbito geográfico particular. Es egresado de la Escuela Superior de Guerra General Luis María Campos durante el periodo 1998-2000 como oficial especializado en logística de recursos materiales. Posteriormente, siendo oficial jefe, se desempeñó como oficial logístico en el Regimiento de Infantería de Montaña 11, General Las Heras. También ocupó los cargos de jefe de agrupación, apoyo y oficial logístico de los liceos militares General Espejo y General San Martín. Como oficial superior, fue jefe del Departamento de Control de Gestión Logística en el Estado Mayor General del Ejército, continuando sus servicios, integrando el Estado Mayor de la 8ª Brigada de Montaña, General Toribio de Luzuriaga, como jefe de la División 4 Materiales, hasta su posterior retiro. En el ámbito académico, realizó distintos cursos de especialización logística, referidos a almacenamiento, distribución y transporte en la Escuela Internacional de Negocios, avalado por la Universidad de Texas en el año 2006. Curso de Administración Profesional de Logística en la Universidad de la Aconcagua en el año 2010. Curso de Control de Gestión Logística para Oficiales Jefes, dictado por la Oficina Nacional de Contrataciones y el Ministerio de Defensa en el año 2011. Diplomado en Logística en el Instituto Técnico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2016. Actualmente se encuentra realizando trabajos de investigación e informes en coordinación con el Instituto Técnico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, referidos a la importancia de la vinculación logística entre las Fuerzas Armadas, los organismos públicos y la comunidad. A continuación, cedemos la palabra al disertante. En principio, voy a agradecer a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Luján de Cuyo, a la Agrupación Estudiantil para la Formación y el Liderazgo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, al Ateneo de Historia de la mencionada organización y a la Municipalidad de Luján de Cuyo, en virtud de brindarnos este espacio físico para poder brindarles a ustedes esta videoconferencia. El título que hemos mencionado a esta videoconferencia, como lo menciona la placa presentación, es el general José de San Martín y la logística en el cruce de los Andes. El objetivo principal que tiene esta videoconferencia es brindar la importancia que tuvo la actividad logística en la epopeya hispanoamericana, teniendo en cuenta un orden cronológico histórico que va desde la preparación de los recursos logísticos en el Ejército de los Andes, las actividades de apoyo logístico que se realizaron a lo largo de las distintas columnas sanmartinianas, hasta la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817.
La presente conferencia la vamos a desarrollar de acuerdo al siguiente temario. En principio vamos a hablar del contexto histórico de la época. A continuación vamos a hablar de la conformación del Ejército de los Andes. Posteriormente, lo que es la logística estática y la preparación de los recursos logísticos. Y a continuación vamos a ver la logística en movimiento y los tipos de apoyo logístico. Y por último, las conclusiones. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver lo que respecta al contexto histórico, que tenemos una situación externa, una situación interna y las conclusiones que se dieron de ambas situaciones. En lo que respecta a la situación externa, debemos decir que eran tiempos difíciles los que se vivían para las independencias hispanoamericanas. En virtud que Napoleón había sido derrotado en Europa en 1814 y Fernando VII había recobrado el poder, los territorios americanos estaban sumamente preocupados por el dominio español que se estaba desarrollando durante la época. A su vez existían las monarquías absolutistas que veían con malos ojos cualquier tipo de resurgimiento que se produjera respecto de lo que tenía que ver con los gobiernos patrios y las actividades que tendían a buscar la independencia hispanoamericana. La situación interna no era menos fácil para la época. Cabe decir que el territorio del Río de la Plata era el único reducto que había quedado autónomo para los realistas. Es así, a su vez, que los revolucionarios se encontraban divididos, teniendo en cuenta que José Artigas, con la Liga de los Pueblos Libres, integrada por la actual Banda Oriental del Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, tenían sus propias actividades y no estaban de acuerdo con el centralismo porteño. A su vez, el gobierno central de Buenos Aires tenía problemas de jurisdicción. Y a esto le debemos sumar los inconvenientes que traían aparejado las derrotas del Ejército del Norte en Vilcapugio y Ayohuma. ¿Cuál era la situación de San Martín en este escenario? Es decir, ¿dónde se encontraba San Martín en este escenario? San Martín en ese momento se encontraba en el año 1812, llegando a Buenos Aires, y ya en suelo porteño, había tenido la misión de organizar y armar el regimiento de granaderos a caballo. Y con esa misión San Martín va a realizar la defensa de lo que es las barracas de San Lorenzo, en el combate de San Lorenzo, que es el bautismo de fuego del regimiento Granaderos a Caballo, el 3 de febrero de 1803. Ante tales circunstancias, el gobierno porteño ve con muy buenos ojos el accionar que tuvo el general San Martín desde el punto de vista militar y le da la misión de que se haga cargo del Ejército del Norte. Es así que San Martín se dirige en el año 1814 a hacerse cargo del Ejército del Norte y relevarlo en la función al general Belgrano. Una vez ubicado en el norte, San Martín visualiza y se da cuenta que era inviable cualquier tipo de actividad operacional por el sector del norte, razón de que los realistas se encontraban fuertemente ocupando esa zona y no tenía mucho sentido enviar cualquier tipo de unidad para poder realizar el avance sobre el virreinato del río virreinato de Perú. Es decir, entonces que San Martín a partir de ahí, dado su problema de salud, pide licencia y es relevado en su cargo y se dirige a Córdoba. Ya en Córdoba, con su amigo Guido, empieza a pergeñar lo que es el plan continental. ¿El plan continental en qué consistía? El plan continental básicamente era la posibilidad de armar un ejército pequeño, disciplinado,
y con una alta capacidad operacional. Una vez que se armara ese ejército en Cuyo, que ya tenía pensado él, se iba a realizar todo lo que tenía que ver con la preparación del mismo, se iba a ejecutar el cruce de los Andes. Una vez ejecutado el cruce de los Andes, se iba a liberar Chile y con un contingente militar se iba a embarcar y por vía marítima se iba a desplazar hacia Alto Perú para liberar el Perú. Básicamente en eso consistía el plan continental del general San Martín. Vamos a ver que en principio el general San Martín, que tenía una muy buena relación con el general Juan Martín de Pueyrredón, le solicita que para poder llevar a cabo ese plan continental y poder lograr la independencia americana a través de la protección de nuestro territorio y consecuentemente liberar Chile y Perú, necesitaba ser nombrado gobernador intendente de Cuyo. Ante tal situación, es así que en el año 1814, más precisamente el 10 de agosto de 1814, el general San Martín es nombrado gobernador intendente de Cuyo, por Gervasio Posadas, que estaba a cargo del director supremo. Una vez que es nombrado como gobernador intendente de Cuyo, Martín se hace cargo de sus funciones el 10 de septiembre del mismo año, llegando a las tierras cuyanas para la misma fecha. Una vez que toma su cargo, vamos a ver que en la conducción y en la gestión que lleva San Martín como gobernador intendente de Cuyo, basa su conducción sobre tres aspectos importantes a saber. En principio, un aspecto político, un aspecto estratégico y un aspecto táctico. Desde lo político y estratégico, San Martín ordena todo lo que tiene que ver con la economía y las finanzas de la provincia, de la región, logra darle un impulso importante a la obra pública a través de distintas acciones. Genera tranquilidad y firmeza sobre lo que es la educación y la salud, le da fomento y un gran apoyo a lo que tiene que ver con el cultivo de la vid y la industria del vino, la comercialización del vino, sobre todo la protección de la venta del vino. Es así que San Martín es uno de los primeros en tener en cuenta la posibilidad del cultivo del vino y todo lo que tiene que ver con la protección en su manejo económico. Básicamente, la gestión de San Martín como gobernador e intendente de Cuyo tiene que ver también con su ejemplo personal en cuanto a las acciones que iba a desarrollar. Eso le permite a San Martín lograr identificarse con sus acciones y lograr un máximo apoyo para poder realizar todas sus futuras actividades tendientes a la preparación del ejército de los Andes. Logra así armar el sistema de sostén logístico, teniendo en cuenta la creación de la primera fábrica metalúrgica que tuvo nuestro país, que fue tuvo una planta de 700 empleados a cargo del capitán Fray Luis Beltrán. Y a su vez, San Martín trata de imponer, con su ejemplo personal y sus actos totalmente transparentes, e involucrar a todos para que la causa de él sea la causa de todos. Hacer de la causa de la libertad de todos. Es así que San Martín, cuando va a convocar a los distintos integrantes que va a tener el ejército de los Andes, convoca a todos, hombres, mujeres, negros, blancos, esclavos libertos, zambos, artesanos, ricos, pobres, a todos y a cada uno de ellos
San Martín le va a dar el valor que tienen en sus distintas acciones y en su actividad particular, y los va a involucrar de manera tal de hacer de su misión, que era lograr la independencia americana, una cuestión personal para cada uno de sus ciudadanos. Es por ello que San Martín, a partir de ahí, logra tener un gran liderazgo popular basado en la confianza que él obtiene de la población mendocina en ese momento. Muy bien, dicho esto, vamos a ver cómo San Martín, en la próxima placa, organiza el Ejército de los Andes. Para la organización del Ejército de los Andes, San Martín tiene en cuenta cuatro estructuras básicamente definidas. En principio, yo he querido referenciar en esta organización aquellas figuras que por su conducción fueron importantes, más las figuras que por su actividad logística se destacaron en todo su accionar durante la preparación y apoyo de las distintas columnas. Muy bien, dicho esto, vamos a ver qué tenemos. En principio, un cuartel general, cuyo comandante en jefe era el general José de San Martín. El comandante del cuartel general era el general Bernardo Higgins y dos edecanes. El teniente coronel médico Diego de Paroisien, quien va a ser una figura logística importante en lo que tiene que ver con el apoyo sanitario. El sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco, que también va a ser una figura importante, ya que fue el jefe de la maestranza. Dentro de su Estado Mayor, como segunda estructura, tenía como jefe de Estado Mayor al general Miguel Estanislao Soler. Y otra figura importante dentro del aspecto logístico fue el comisario general de guerra, Juan Gregorio Lemos. En lo que respecta a las fuerzas de línea, se basaban sobre cuatro elementos de infantería, uno de caballería y uno de artillería. A saber, el batallón número 1 Cazadores de los Andes, el batallón número 7, el batallón número 8, el batallón número 11, que es el actual Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras, con asiento en Tupungato, y el Regimiento de Granaderos a Caballo, que era su unidad de línea. Y por último, el batallón de artillería a cargo del capitán Fray Luis Beltrán, que también va a ser una figura logística preeminente en cuanto a todo el accionar que tuvo en apoyo a las distintas actividades que se van a desarrollar. Y por último, estaban los milicianos, el cuerpo de maestranza, que de acuerdo a mi opinión es el donde se apoya todo el instrumento militar. Sobre estos milicianos, sobre este cuerpo de maestranza, está la posibilidad que tuvo San Martín de poder lograr el avance sobre las distintas columnas, la preparación y la experiencia de todos aquellos mendocinos, cuyanos, que estuvieron y otros que no eran de acá, que también se sumaron, para poder conformar dicho cuerpo. En ellos estaban conformados por los arrieros, el tropero Pedro Sosa, los barreteros, que fueron una organización inédita que San Martín forma con la misión de abrir camino en la alta montaña. Más adelante en la conferencia vamos a ver cómo estaban conformados los barreteros. Y por último, los vaqueanos, que eran los ojos que tenía San Martín para poder ver en los distintos desplazamientos y a su vez los medios de comunicación con los cuales contaba San Martín para poder comunicarse con las distintas fracciones. He querido referenciar en este cuadro de recursos logísticos aquellos medios o elementos o efectos más importantes que llevó San Martín por su magnitud y por su preeminencia logística dentro del cuadro que él había conformado. En principio tenemos que ver que tenía como efectivos militares 4.116. Como milicianos llevaba 1.307 milicianos. Estos datos son todos datos aproximados, son datos históricos.
El ganado mular eran 10.600, el ganado caballar eran 1.600, las reses en pie, que ya vamos a ver para qué llevaba las reses en pie, eran 600, llevaba 22 cañones, 5.000 fusiles, 300 carpas, 2.700 munición para cañón y 220.000 raciones. Todos estos recursos logísticos, San Martín tuvo que pensarlos, organizarlos y darle una forma para poder transportarlo con el personal que él justamente había asignado para esas actividades. He querido armar con este cuadro de información de interés una idea para que ustedes puedan entender aquellos aspectos meteorológicos de terreno y de escenario que tuvo que enfrentar el Ejército de los Andes. En principio, cabe destacar que el tiempo que empleó la operación fue de 21 días. Las alturas alcanzadas oscilaron entre los 4.500 metros y los 5.000 metros. Las condiciones climáticas fueron con 30 grados durante el día y 10 grados bajo cero durante la noche, es decir, con una amplitud térmica muy marcada y, como muchos historiadores dijeron, tuvo en un día las cuatro estaciones. Los kilómetros a recorrer fueron 545 kilómetros. El frente del dispositivo fueron 2.000 kilómetros. Y por último quise colocar los habitantes de Mendoza, que eran 12.000 habitantes con lo que contaba Mendoza. Este dato referencial tiene que ver con la idea que pueden darse ustedes de si llevó casi 6.000 hombres, estaba llevando casi la mitad de una población a transitar durante 21 días que duró la operación, preveyendo todos los recursos que eran necesarios, que tenían que ver con la alimentación de su ganado y la posibilidad de poder cumplir con el objetivo final, que era entrar en combate con los reales. Muy bien, dicho esto, vamos a ver cómo organiza San Martín el recorrido de las columnas sanmartinianas. El general San Martín, para poder organizar las distintas columnas sanmartinianas, tuvo un plan táctico con un claro grado operacional en su fin último. En principio tenía que ver con ocultar el punto de ataque, la razón por la cual armó seis columnas, dos columnas al norte, dos columnas centrales y dos columnas al sur. ¿Cuál fue la idea que tuvo el general San Martín con este sentido que le dio a su organización de columnas? Lograr que el enemigo no supiera por dónde él iba a llevar su ataque principal. De manera tal de que el enemigo tuviera la incógnita hasta último momento por dónde el general San Martín lo iba a atacar. Es así que con las columnas desplegadas tanto en el norte como en el sur, logra que el enemigo coloque o amplíe totalmente su dispositivo para evitar que sepa justamente por dónde va a desarrollar su ataque principal, que fue justamente por dónde iba la columna más importante, que fue por el centro. Vamos a ver ahora cómo se distribuían las distintas columnas. Como dijimos, teníamos dos columnas del norte. La primera es la columna de Come Caballos, con la división de La Rioja, a cargo del teniente coronel don Francisco Celada, con 130 hombres. Ellos salieron de San Miguel de Tucumán el 15 de enero y tenían como misión llegar hasta Huasco y Copiapó. Esa era la primera columna del norte. La segunda columna del norte, la columna de Guana, que era la división norte de San Juan, a cargo del teniente coronel como jefe, don Juan Manuel Cabot, que iba con 143 hombres, salieron desde San Juan el 12 de enero de 1817 y tenían como misión llegar hasta La Serena y Puerto de Coquimbo. A continuación vamos a ver las dos columnas centrales,
que se dividían en una columna principal y una columna secundaria. En la columna principal se encontraba como jefe de la misma el general José de San Martín, teniendo como jefe de vanguardia al general brigadier don Estanislao Soler y el jefe del grueso al brigadier Bernardo Higgins. Esta columna salió el 17 de enero de 1817. Vamos a ver que el general San Martín sale una semana después, el 24 de enero, una vez que ya el grueso se encontraba en camino. A continuación vamos a ver que está la columna secundaria de Uspallata, donde también va el grueso del ejército de los Andes, parte del grueso, a cargo del coronel don Gregorio de las Heras, con 1.700 hombres, más el grueso de la artillería, saliendo desde el campamento de Primo de Rivera el 18 de enero de 1817. Vamos a ver que a continuación tenemos la columna del Portillo, que es la primera columna del sur, a cargo del capitán don José León Lemos, con 55 hombres, que sale desde el fuerte de San Carlos el 19 de enero de 1817, teniendo como misión llegar hasta Santiago de Chile. Esto, para los que conocen Mendoza, se encuentra a la altura del Manzano Histórico, como salida, y es el camino que llega por la zona de Piuque. Y por último, vamos a ver la última columna del planchón del sur, que es la división del sur de Mendoza, que estaba a cargo del capitán de granaderos a caballo, don Ramón Freire, que salió con 105 hombres desde el destacamento Mendoza el 14 de enero de 1817 y tuvo como misión llegar hasta Curicó y Talca. Estas dos columnas del sur es donde San Martín va a mostrar todo su engaño para que el enemigo piense que por ahí iba a ir el grueso de la columna, de manera tal de que el dispositivo del enemigo se ampliara lo máximo posible y dejaran debilitado el centro del mismo, que fue por donde él después, con las dos columnas que dije anteriormente, la columna principal y secundaria, iba a realizar el ataque principal, situación esta que nunca conocieron los realistas. A continuación, les voy a mostrar un pequeño video que tiene que ver con el ascenso del Espinacito, y la idea es que ustedes puedan ver la geografía que trabajaron y caminaron y se desplazaron las distintas columnas del general San Martín. El video, por favor, si lo podemos pasar. Esta vista aérea del paso de los patos, este ascenso del cordón Espinacito, es una de las partes más altas de este cordón, de los cuatro cordones que tuvo que atravesar el ejército de los Andes. Y la idea de mostrar el presente video, que está tomado de drones, es demostrar o dejar evidenciado la geografía donde se tuvieron que desplazar las columnas del general San Martín. En este caso estamos viendo una columna que está realizando una cabalgata, una travesía de montaña, en una actividad totalmente de vacaciones, una actividad de distracción, de vacaciones, de descanso, en una zona que ya estaba totalmente trabajada, como ustedes verán. Y pongo de manifiesto esto para que ustedes puedan ver que este camino no era el que tenía el general San Martín cuando tuvo que transitar, estaba en una situación totalmente distinta. Si ustedes pueden apreciar, van a ver el ganado mular, los distintos ganados que se están desempeñando en esa zona, el difícil trayecto que tienen que recorrer y la exigencia a la cual están expuestos, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, que en este caso particular son bastante óptimas, ya que estamos transitando en un día ideal para trabajar en montaña. A continuación vamos a ver en la misma zona
realizando una actividad de descenso con otras condiciones meteorológicas, como van realizando el descenso a distintas columnas, y si bien no tienen la exigencia de la pendiente en su vida, tienen que manejarse de manera tal de lograr evitar el máximo de problemas en cuanto a accidentes que pongan en riesgo la vida de todo el personal. Tenemos que tener en cuenta a su vez que San Martín iba con todos los pertrechos, con todo su ganado, y toda su logística por esa zona. Ahí pueden ver ustedes el estrecho de la senda y lo limitado del camino que tienen que transitar la columna. Y el riego, el manejo de los animales y la vaquía que tenían que tener aquellos hombres que muchos de ellos fueron reclutados y llevados sin conocer la montaña. Estamos hablando de un desplazamiento que se ejecutó hace 200 años atrás, con todas las limitaciones de equipo y material que tenían en esa época. Muy bien, dicho esto y habiendo finalizado con la vista aérea que pudimos tener de los dos videos, vamos a ver cómo se organiza la logística de acuerdo a los distintos recursos que organiza San Martín en el presente cuadro. En principio debemos decir que la maestranza estaba a cargo del sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco, tucumano, cartógrafo, con conocimiento de química, munición y explosivo. Tuvo como auxiliar directo al capitán Fray Luis Beltrán, quien era un fraile sanjuanino, cuyos conocimientos de metalurgia y trabajos de talleres y fragua lo ubican como una figura importante para las actividades que tenían que ver con la fábrica de armamento y equipos de montar. Tuvo un gran desempeño, como en lo que tenía que ver con la artillería, ya que fue quien fabricó distintos cañones, le proporcionó distintos accesorios a la artillería. Vamos a ver que yo en este cuadro de recursos logísticos, he armado el mismo para poder entenderlo y diagramarlo de manera más clara a través de las distintas funciones que maneja la logística actualmente en el ejército. Es decir, por cada tipo de función he visto los efectos necesarios que San Martín alistó, preparó y tuvo que tener en cuenta para realizar las distintas columnas. En principio, en lo que respecta a intendencia, vamos a tener como efecto necesario lo que tenía que ver con alimentos, vestuario y equipo. En lo que respecta a alimentos, San Martín tuvo que trabajar sobre la base de preparar 220.000 raciones, que es lo que nosotros hemos visto que San Martín ordenó para poder tener en cuenta para el alimento de su tropa. Las bases de las raciones, o sea, las 220.000 raciones, tenían que ver con la elaboración de un menú, de un plato que él había organizado, que tenía que ver con lo que se denominó el charquicán. El charquicán no era otra cosa que una carne disecada al sol, salada, y condimentada con cebolla, ajo y ají, se rehidrataba con agua agregándole harina y se generaba una mezcla
lográndose lo que se llamó, o lo que se dio a llamar, el caldo valdiviano, un guiso que tenía un alto valor calórico y proteico, que era justamente lo que necesitaban los soldados para poder soportar las bajas temperaturas. En lo que respecta a vestuario, San Martín le dio mucha importancia al calzado, tal es así que ordenó la conformación de distintos forros de piel para los distintos calzados que llevaban sus soldados y de esa manera poder también proteger las bajas temperaturas. En lo que tiene que ver con equipos, San Martín ordenó la confección de distintos uniformes sobre la tela de bayeta, que era una tela que se le realizó un proceso de pelmazar la tela, de manera tal de que mojándola y haciendo ese proceso, se lograra contener la misma y hacer una tela rígida. Con ese empelmazado se lograba que, a su vez, la misma pudiera permitirle resistir las bajas temperaturas que iban a soportar. Vamos a ver que lo que tiene que ver con alimentos, como habíamos dicho anteriormente, se prepararon 40.000 kilos de alimentos y bebidas, y se llevaron, como habíamos dicho anteriormente, 600 reses de ganado en pie. Acá, como figura logística, cabe destacarse el accionar que tuvo el comisario general Juan Gregorio Lemos, que fue quien administró, planificó y organizó todo lo que tenía que ver con los alimentos vestuarios. En lo que respecta a arsenales, vamos a destacar la figura del capitán Felipe Beltrán, como habíamos dicho anteriormente, ya que en principio se recibió la máxima cantidad de armamento, se recibe desde Buenos Aires. Acá lo que se realiza es completar ese armamento que se recibió de Buenos Aires con las tareas que realizó el capitán Felipe Beltrán en los distintos talleres donde se realizaba la actividad de FRAO. En lo que respecta a munición y explosivos, está la figura del sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco, quien trabajó ansiosamente y minuciosamente con lo que tenía que ver con la preparación de la munición y explosivos. Se conoce también que se recibió apoyo de Córdoba y La Rioja y de distintas minas que proveyeron el azufre y el plomo para poder construir todo lo que tenía que ver con la munición y el explosivo. En cuanto a lo que es veterinaria, debemos destacar que las actividades más importantes se desarrollaron en lo que es actualmente el Valle de Uco, básicamente en la zona de lo que es San Carlos, Campo Los Andes y Vista Flores, donde se realizó las actividades con el ganado caballar, el ganado mular, todas actividades tendientes al herraje, la montura, el forraje y accesorios. También cabe destacar que ahí se reunieron las reses en pie, muchas de ellas que fueron donaciones y se llevaron justamente para las distintas colonias. En lo que respecta a sanidad, se destaca la figura del teniente coronel Diego de Paroicien, quien tuvo la misión y la responsabilidad de montar un hospital de campaña. El hospital de campaña básicamente estaba organizado sobre 47 auxiliares, entre cirujanos, aprendices y enfermeros. Otro aspecto importante y otra función importante, yo diría casi fundamental, fue el transporte. El transporte que San Martín va a tener se va a dar sobre la base de los arrieros. Los arrieros se debía diferenciar, se encontraban los arrieros y los troperos. Los arrieros eran aquellos que eran responsables del manejo de las cargas, del transporte de cargas y del transporte de las mercaderías. Y los troperos eran aquellos que llevaban el ganado en pie. En este caso está la figura del tropero Pedro Sosa, que fue quien tuvo una destacada acción de valor y de arrojo con todos los elementos que tuvo que llevar a cargo de la misión que le había encomendado San Martín. Vamos a ver que en la distribución de las mulas se distribuyeron 510 mulas para víveres, 113 mulas para el agua, para el transporte de agua, y 1.477 mulas para el material bélico.
Y por último, nos encontramos con los barreteros. Esa fracción inédita que crea San Martín, que tenían como encomiable misión abrir una brecha de camino sobre la cordillera. Es una fracción cuyo trabajo fue importantísimo y estaba conformada por 120 capataces provenientes de las minas de oro y plomo, y solo tenían como herramienta una barreta, pico y pala. Con eso tenían que abrir las distintas sendas en altas alturas que iba a manejar San Martín para poder avanzar con las distintas columnas sobre el avance de su tropa. A continuación vamos a ver cómo estaba organizada la logística en movimiento para apoyo de las columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que anteriormente hemos mencionado es lo que San Martín preparó para llevar, y ahora vamos a ver cómo lo organiza San Martín y de qué manera va generando las acciones para dar el apoyo en los 21 días de operación que llevó a cabo este cruce de los Andes. He dividido en dos partes, un apoyo primario y un apoyo complementario. Respecto de lo que es el apoyo primario, debemos decir que está la alimentación del personal y ganado. Hubo una alimentación en baja montaña y una alimentación en alta montaña. En la baja montaña, la alimentación básicamente se dio sobre las 600 reses de ganado, teniendo en cuenta la provisión del agua, manejándola sobre los distintos cursos de agua que acompañaron las distintas columnas. Es decir, que la alimentación se dio en principio sobre el consumo de las reses de ganado. En lo que tiene que ver con la alta montaña, San Martín preveyó, desde el punto de vista logístico, una ración que justamente habíamos hablado, que era el charquicán, que tenía como cualidad, a su vez, de ser un alimento con un alto valor calórico y proteico, tenía como cualidad la duración, que iba a ser para 8 días, y cada soldado llevaba una ración para 8 días de combate. Esa ración, a su vez, también tenía la cualidad que tenía poco peso. Entonces, cada soldado ya llevaba su ración para poder desempeñarse los tiempos que las tropas se iban a encontrar en alturas que no iban a poder consumir otro tipo de ración. En lo que respecta a la atención sanitaria, también tuvo en cuenta proveerle a cada soldado una ración de ajo y cebolla necesaria para poder soportar el mal de montaña, como se da en denominar el soroche en esa época. Era la única manera que tenían los soldados o la tropa de sobrellevar el mal de montaña. En lo que respecta al apoyo complementario, se trabajó mucho sobre lo que era el transporte de carga y personal. Tenemos en cuenta que San Martín preveyeron, desde el punto de vista logístico, tener animales de reemplazo. Y teniendo en cuenta que las alturas y la inclemencia del tiempo, más la dificultad del terreno, iba a traer aparejado pérdidas de animales, que ya vamos a ver cuando lleguemos a los saldos, San Martín llevaba reemplazo de cada uno de los animales. Por eso el número tan importante. Y por último estaba la apertura de caminos a cargo de los barreteros, que es lo que hemos estado mencionando anteriormente, y la atención veterinaria, que ahí es donde se da el punto débil quizás de la logística, en tanto y en cuanto una pérdida importante de animales por la atención veterinaria que no fue eficiente y la falta de forraje. Muy bien, dicho esto, vamos a ver el saldo del cruce de los Andes. Esto yo le he dado, si bien es un cuadro de bajas del cruce de los Andes, acá se ve el éxito de la logística. Esto es lo que yo he dado en llamar la primera batalla que gana San Martín. Es la batalla logística que gana San Martín. ¿Por qué digo la batalla logística que gana San Martín? Porque si nosotros analizamos este cuadro, vamos a ver que en cuanto a efectivos, San Martín trasladó 5.432 efectivos
y tuvo 271 bajas, o sea, el 5% de las bajas. Y casi todas fueron por accidentes y enfriamientos. Esto quiere decir que llegó con el 95% de la capacidad operacional para combatir el 12 de febrero en la batalla de Chacabuco. Importantísimo porque acá, sobre la base de este número, es donde San Martín le permite lograr el éxito en su avance sobre el enemigo. En lo que respecta al ganado caballar, se habían trasladado 1.600 efectivos y es donde más bajas hay, tenemos un 57%, ya que es un ganado que no es apto para la montaña y la mayoría de esos caballos San Martín los lleva para poder empeñarlos con su regimiento granadero a caballo. La mayoría de las causas de los accidentes fueron por problemas de forraje insuficiente y accidentes propios del ambiente particular geográfico de montaña. En lo que respecta al ganado mular, de las 10.600 mulas que se preveyeron, tuvieron 4.900 bajas, es decir, el 51%, también dado por accidentes y forraje insuficiente. Obviamente el ganado mular, al ser un ganado apto, al tener mayor aguante en lo que respecta al transporte y a su conformación física, pudo soportar semejante travesía. Muy bien. A continuación vamos a llegar a las conclusiones. Me he permitido armar tres conclusiones desde el punto de vista logística que tuvo que ver con el éxito de la operación que San Martín logra con el cruce de los Andes. En principio debemos decir que hizo un máximo aprovechamiento de los recursos. Cuando digo un máximo aprovechamiento de los recursos, me refiero a que se utilizaron de manera eficiente y eficaz. Eficiente en la obtención y eficaz en el empleo. En lo que respecta a un apoyo en forma integral, hago referencia a un poder sinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Que el todo es más importante que las partes del todo. Y esto solo se logra con conocimiento, liderazgo y trabajo en equipo. Conocimiento que San Martín poseía para el manejo de su personal y de la capacidad de cada uno de los que tuvieron la responsabilidad logística, liderazgo en la conducción y la importancia de que cada uno es tan importante como el otro. En el segundo punto, podemos destacar una detallada planificación y organización acorde a la exigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del conocimiento que tenía sobre el terreno y las distintas características del mismo, pudo lograr desarrollar en tiempo y forma y llegar con la máxima capacidad operacional a darle combate al enemigo. Esto se puede lograr únicamente con capacidad de organización, ingenio creativo y disciplina. Y por último, que esto tiene que ver mucho con su don estratégico y su capacidad para ver, logró transformar una dificultad en una capacidad. Cuando digo una dificultad, me refiero a el obstáculo natural, que fue el macizo andino, que le impuso una exigencia agregada al combate, él lo transformó en una capacidad. Eso únicamente se puede lograr con un genio estratégico, una tenacidad y una voluntad de vencer. Muy bien, dicho esto, voy a pasar, si es tan amable, una diapositiva donde se encuentra la carta del general Pueyrredón al general San Martín. Esta carta está leída por el filósofo contemporáneo ensayista Santiago Kovadlov, quien va a decir lo que de alguna manera piensa San Martín respecto de lo que iba a hacer.
Martín, debo decir que la logística fue imprescindible para el cruce de los Andes y fundamental para lograr la independencia americana. Muchas gracias. De las preguntas. Bueno, habiendo finalizado la disertación del coronel Walter Muñoz, vamos a comenzar con el chat de preguntas. Estamos a la espera de... Bueno, muy bien. Bueno, bueno, la primera pregunta, Daniel Chinea pregunta: ¿estaba enfermo el general San Martín durante el cruce de los Andes? Sí, estaba enfermo. Sabe que el general San Martín tenía reuma en principio, tenía problemas articulares, a su vez era asmático y también todos los problemas se le derivaron en problemas gástricos y de úlcera. Perfecto. Parte también del desplazamiento de las columnas lo hacen también. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué fuentes utilizó el coronel para la ponencia? ¿Cómo? ¿Qué fuentes utilizó el coronel para la ponencia? Ah, las fuentes consultadas. Bueno, las fuentes consultadas fueron el libro de John Miller, el libro de John Lynch, se trabajó también sobre la logística sanmartiniana, de Alberto Brugna, y también se trabajó con actividades desarrolladas en el cruce de los Andes por Felipe Piña. Bueno, la tercera pregunta, de Flor Andrada: ¿qué autores recomienda para profundizar en el tema? ¿Cómo? ¿Qué autores recomienda para profundizar en el tema? Respecto de la logística, hasta ahora lo que sea, lo que yo he podido tomar como archivos y demás, tiene que ver más que todo con actividades que están tomadas de Felipe Piña, básicamente, pero es mucho el archivo histórico de acá de Mendoza. No hay otros conjuntos, no hay otros elementos tampoco. Bueno, con respecto... El cruce de los Andes también, el general Espejo, también puede ser un elemento de consulta importante, donde lo que sucede es que básicamente por lo que yo he estado viendo y consultando, respecto a la logística en sí,
no hay nada único, sino que hay distintos conocimientos o distintas información dispersa. En general, lo que yo he tratado de hacer con este trabajo, con esta obra, es lograr, de alguna manera, dar una forma a ese apoyo y ese logístico que tuvo Opson. Bueno, la cuarta pregunta, que podría empalmarse con la tercera, de Micaela Sentil: ¿qué autores, libros, recomienda para hacer un estudio detallado de San Martín? Lo que está, digamos, como trabajos de consulta más importante, tiene que ver con todo lo que ha desarrollado Felipe Piña en la actualidad. A su vez, hay elementos de consulta que tienen que ver con también libros relacionados con el curso de los Andes, más precisamente de la Asociación Cultural de Luján. ¿Otra pregunta más? Bueno, la quinta pregunta. ¿Podría explicar la conservación de los alimentos, cómo se hacía? Bueno, los alimentos, como lo había dicho anteriormente, se utilizó en la baja montaña para la alimentación, todo lo que tenía que ver con las reses de ganado en pie, teniendo en cuenta que se estaban desplazando por zonas de aguadas que les permitían poder consumir y preparar ese tipo. Para lo que tenía que ver con la alta montaña, se preparó el charquicán, que es lo que había explicado anteriormente, que tenía una duración hasta de 8 días. De todas formas, San Martín, cuando hace la previsión, se trabajó sobre un mes. O sea que todo el alimento que se llevaba era para un mes, siendo que la operación duró 21 días. O sea que llegaron con un cierto stock logístico para poder sobrellevar el combate de Chaco. Bueno. La próxima pregunta: ¿qué cantidad de mulares, caballar y ganado vacuno se reunieron en la zona del Valle de Uco y si sabe dónde estaban los corrales que utilizó? Los corrales que se utilizaron en la estancia del Melón, que está actualmente, o sea, que se llamaba en esa época, que estaba en Vista Flores. La cantidad de ganado mular lo desconozco porque se iba haciendo por partes, o sea que se iba trabajando con amansamiento y forraje y se iba trabajando con el forraje del mismo y se iba haciendo por partes. Son todos datos históricos, por eso dije, hay autores que dicen que eran 1.991 mulas, otros dicen que eran 10.600, así que se toman números aproximados porque son datos históricos. Bueno, de Danio Ramonda, de la Asociación Sanmartiniana Valle de Uco, pregunta: ¿influyó en algún cambio de estrategia táctica la gran baja de casi 60% de caballos en el cruce? ¿O las bajas de caballos también fueron en combate? No, las bajas de caballos en el cruce no influyeron porque San Martín llevó ganado de relevo. Justamente el problema que tuvieron fue el forraje en la alta montaña y los accidentes. Pero no influyó en el combate de Chacabuco la baja del ganado caballar. Bueno, perdón, yo un dato más que es importante, ya que estamos hablando. De acuerdo a lo investigado, visto y observado, en los datos históricos, se sabe que en la batalla de Chacabuco hubo 12 bajas por parte de las fuerzas propias y 540 realistas, es decir, se fueron las bajas realistas. O sea que fue un combate decisivo donde, por la forma en que San Martín lo planteó, logró el máximo aprovechamiento de los medios. Bueno, otra pregunta, dice: ubicación exacta de los corrales utilizados en el Valle de Uco. Se cree y se conoce por lo que hemos visto que es la zona de remonta, que actualmente la zona de remonta en los cuarteles de Campo Los Andes, el establecimiento de Campo Los Andes,
ahí se sabe que se utilizaron como lugares de reunión de ganado. Se hicieron todas las actividades de preparación de ganado. Bueno. Sexta pregunta de Santiago José Catalán. ¿Qué antecedentes históricos hay similares al cruce de los Andes respecto a la logística? Por las características del terreno y la geografía que tuvo donde se desarrollaron las acciones, se cree que es única. El cruce de los Andes en el mundo es único porque se lo compara con lo que hizo Napoleón, y por las alturas que trabajó Napoleón, que trabajó a alturas hasta de 2.000 metros, no tiene comparación, porque inclusive tenían apoyo logístico en la zona. Realmente no tiene parangón la epopeya que hizo San Martín respecto al cruce de los Andes. Bueno, Diego Fogale dice, hola Walter, ¿cómo recuperaban a las personas fallecidas en alta montaña? Realmente no hubo, las bajas fueron muy pocas. Siempre se sabe que hay un lugar de reunión de personas fallecidas y no existen registros históricos respecto de cómo se utilizaron o qué lugar quedaron las personas fallecidas. O sea, como lo que sí se sabe es que con el ganado mular y el ganado caballar, que iba falleciendo, o sea, que tenía algún tipo de accidente, ¿sí?, descartaba directamente para avanzar en las distintas columnas. ¿Pueden brindar algunos detalles de la guerra de Zapa? Si bien no es el tema que nosotros estamos tratando, porque tiene que ver con la actividad logística, lo que estamos tratando justamente en esta presente conferencia, pero respecto de lo que es la batalla de Zapa, o lo que se da como conocimiento histórico de la batalla de Zapa, podemos decir que San Martín, a través de los 700 infiltrados que tenía en el territorio chileno, o sea, para poder obtener información de los realistas, iba llevando información al enemigo, de manera tal de que el enemigo no supiera por qué lado lo iba a atacar. Por eso dije yo al final que San Martín, de la dificultad que le imponía el terreno, que era básicamente el obstáculo natural del Cisaldino, él saca la virtud de poder, de ese telón natural, poder evitar ser visto y atacar en el lugar donde él precisamente quería ser. San Martín cuenta con 700, vuelvo a reiterar, agentes informantes chilenos, que iban y venían, y se debe destacar también al anciano Justo Estaya, que fue el anciano, San Martín tenía confianza que era un chileno infiltrado que un desempeño decisivo desde Chacabuco, puesto que fue el que le dio la información del último movimiento que hace la tropa realista sobre el dispositivo. ¿Qué tipo de artillería usó San Martín? Bueno, San Martín utilizó una artillería básica de la época, que eran cañones, que fueron los que se utilizaron también por parte de los realistas en los ataques que se realizaron a las tropas patriotas. Bueno, vamos a finalizar acá el chat de preguntas y vamos a agradecer al señor coronel Walter Daniel Muñoz por la disposición que ha tenido en aceptar nuestra invitación a disertar sobre este tema tan apasionante que es la logística del cruce de los Andes. Señor coronel, muchísimas gracias por su predisposición. Siempre estamos en sus órdenes y con respecto a los participantes, muchas gracias por su presencia y buenas tardes. Muchísimas gracias por sus palabras y buenas tardes.